Hi, good evening. Hello, hello. Hi, good evening. Hi. How are Hi, you? Teacher. How's everybody today? All right, we have Noe, Margarita, Elsie, hello, and we have Edgar also. Very nice. Thank you guys for being in class already. Hi, how are you? Fine, I'm fine. Maurice is texting, right? All right, okay. How was your day today, girls? And Edgar, how was your day? ¿Todo bien en el día, ya? Sí, gracias. Excellent, very good. No, estamos terminando ciclo, ¿verdad? Es una locura ahorita en la universidad, no. Ay, no, qué tremendo es. Mire, que hemos venido corriendo porque como los alumnos van para el servicio social. Sí, ustedes. Estábamos el 30 y que no, que las notas las quieren a más tardar para mañana. Sí. Y ahí hemos andado corriendo con los externos. Sí, y mire, a mí me da porque yo tengo alumnos ahorita que me están preguntando la nota del segundo parcial y ya estamos terminando los terceros. ¿Cómo puede ser? O sea, así de no. Yo extraño ir a la U. Ay, sí, mire, es nice, pero de repente estos hipotes no se ponen. Very serious, así como en el último parcial queremos pasar la materia. Sí, exacto. Oh my goodness, pero así es, ¿verdad? Y me llama. Oh, pero algunos lo logramos. Hola, hola Margarita. Hi Marcos, how are you? Bien. Y que como hay que meter esas notas y que el MinSalud y que no sé qué y que el hospital. Ay, Dios mío. Sí, pues sí. Y que los listados de enero. Por eso siento yo bien corto el año, porque ya me están pidiendo los listados de enero. Imagínense, ay, no. Mire, yo estoy terminando ahorita ciclo y notas y todo, y la otra semana ya empiezo con el interciclo. Entonces también es como que ¡ah! Todo se junta. Terrible. Ya. Un año bien peculiar, bien diferente. Definitivamente. Y cada universidad, porque yo estoy trabajando en tres universidades, entonces cada una es como su propio mundo, ¿verdad? Sí, entonces así como, sí, ¡ah! Sí. My goodness. Pero anyway, ahí vamos saliendo con todo. Pues sí, gracias a Dios. Very good. All right, so Werner, welcome. I have Irving, Edgar, very nice, Marquitos. Hi, Marcos, ¿no le agarró el tráfico ahora, Marcos? No, super, Marcos. Hoy no, es que hoy no me tocó ir a mí a trabajar. Oh, super. Ah, Werner. Pero mire, ya llegó él, ve, llegó temprano ahora. Es que hi, Ricardo. Más cerca. Oh, okay. All right. Yeah. Y también depende, ¿verdad? Hay días que está como nice y otros días como que crazy, 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 crazy. All right. Sí. Y más que ya viene el Black Friday famoso. Ah, cállese ese día. No salga. Regáleme un segundito. Sí, es cierto, Black Friday is coming, ese día no salgan. Yeah, Black Friday is gonna be crazy. Teacher, right. Yes. It's a boy. Really, Noe? Oh my goodness, congratulations, Noe, very nice, super. All right, do you have a name? ¿Ya tienen el nombre para el bebé? ¿Todavía no? All right, very nice. Ay, qué alegre, felicidades. You're going to be a super grandma. Very good. Yes. Okay, guys, very good. Nice to have all of you in class. Hi, Patricia. All right, please turn your cameras on if it's possible. Edgar, welcome. Hello, Edgar. Ahí estaba de primero, Edgar. Ahora, very nice. Thank you, Edgar. Hi, teacher. Hello. And also Andres Giovanni. Very good. Okay, so guys, yesterday we were talking about imperatives. Remember that imperatives are commands or orders that you have to give to someone, okay? Una de las peculiaridades, uy, qué larga palabra. The last funny things, the last nice things about the about imperatives is that you do not use a subject, all right? Because I'm talking straight to you. So for example, I say, Margarita, close your eyes, all right? So only Margarita's gonna close her, very good. Only Margarita closes her eyes.
Pero si yo digo a todos, say hi, everybody say hi, right? Todos van a hacer esto. Hi. Yeah, hi. Very good. Nice. Very good. If I say, for example, Irving, turn off your camera. Only Irving, not the rest of you. Irving, can you turn off your camera? ¿Tienes permiso de apagarla ahorita? Excellent, Irving. Very good. All right. Okay. Now, Irving, turn your camera back on. Very good. Excellent, Irving. Thank you very much. All right. So remember that imperatives are commands. They are orders. Okay. I can say please. For example, I can say, please open, Elsie, please open the door. Elsie has a door behind her so she can open the door. Mm-hmm. Right. So she can open it. Yeah, very good. Yeah, excellent. Thank you, Elsie. Very good. So we can use this please at the beginning or please at the end of the sentence, okay? And it's okay. Okay. Y eso hace que el Candy es usted. ¿Y por qué está al revés, Candy? Hay que ponerlo al revés. Candy, what happened? Y ayer se dio a la fuga, Candy. Ya no le voy a decir Candy, no, que Candelaria el tránsito. ¿Qué le pasó? Ayer nos dejó. All right, todos así como Candy, primera vez en dos meses cámara, que no, no estaba. Candy, denle vuelta a la cámara, me va a marear. All right, so very good. So remember that también podemos hacer imperatives in negative, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo se hacen los imperatives in negative? Don't. Don't, very good. Only don't. I said, Edgar, don't speak Spanish, Edgar. Ha, cuando entre al grupo y esté hablando español, ha, you're going to be in trouble. All right, so don't, all right? I say, for example, Francisco, don't drink in class. All right, nunca lo hace, pero don't drink in class, all right? So it's no, all right? Don't do that, okay? So that is what we were studying yesterday. ¿Alguna pregunta sobre lo que estudiamos ayer con respecto a esos imperatives o estamos bien? ¿Preguntas que nos puedan surgir o nos surgieron después de la clase de ayer o estamos bien con eso? Teacher, es en este caso los de command, para poderlos identificar si realmente son comandos o indicadores, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo identificar que es un simple command? Creo que una de las formas de identificarlo, Edgar, es que no va a llevar sujeto. Ok. ¿Verdad? Entonces, esa es como una, digamos, como la clave más grande, digamos, que de repente solo open your book, close your window, turn the light on, turn it off, ¿verdad? Entonces, solo va el verbo directamente omitiendo el sujeto. Ahora, si usted ve, por ejemplo, dice, Diana, y está escrito, ¿no? Diana, coma, open the door, igual usted sobreentiende que es una orden, que es un comando, que es como una instrucción, ¿verdad? Entonces, está en forma escrita la va a encontrar el nombre, coma, y luego lo que sigue con el verbo, ¿verdad? Y siempre va a ir como, el verbo jamás va a ir en tercera persona singular, ¿verdad? Porque está, acuérdese que va directamente a esa persona que se convierte en tú o en usted, porque yo le estoy dando esa instrucción o esa orden o ese comando a usted en ese momento, o a ti, o como usted trate a la persona, ¿verdad? Pero una de las grandes formas, Edgar, es cuando usted se da cuenta que no hay un sujeto, no va a encontrar you, no va a encontrar they, he, she, it, a lo mucho va a encontrar el nombre, la coma, y luego el verbo, ¿verdad? Que es donde expresa la orden que usted está realizando. O va a también encontrar, please open the door, pero igual no hay sujeto ahí, ¿verdad? O open the door, please. Entonces, independientemente de dónde lo encuentre, el please, pero no hay sujeto. Entonces, usted dice, ah, bueno, ese es un imperative, it's a command, ¿verdad? Y de igual forma un negativo, don't open the door. No dice, you don't open the door. No dice, she doesn't open the door. Si dice, she doesn't open the door, ya no es un imperative, es una oración en negativo, en tercera persona presente simple. All right? Ya no es un imperative. Okay? Very good. Thank you, Edgar. Uh-huh. En el caso de, dígame, bueno. En el caso de don't touch it,
sería lo mismo. O sea, it sí, como sí. Se refiere como a una cosa a o la, algo. A una cosa, exacto. Yo le digo, don't touch it. Directamente un sujeto. No, en ese caso el it juega como pronombre objeto. Él recibe la acción de tocar, ¿verdad? Don't touch it, ¿verdad? Usted, yo voy a agarrar algo y usted me dice, no, teacher, está caliente, don't touch it, ¿verdad? Una taza de café, por ejemplo. ¿Cómo? Don't touch it, it's hot. Yeah, don't touch it, it's hot, very good. Yes, very good, Werner. Wow, nice. Okay, entonces... Ahí igual, ¿verdad? It's an imperative and you know that it's not a subject. All right? Very good. Okay. Paso asistencia. Si tienen alguna pregunta igual, me la realizan después de la asistencia. Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present, teacher. All right. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Present, teacher. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Very good. Próspero Augusto de las Reyes. ¿Qué le pasó a Próspero? Había salido, pero no sé si no ha regresado de El Salvador. Ok. A ver, Próspero. All right. José Tomás Escalante. All right. José Armando Hernández Luna. All right. Diana Carolina Doñan Flamenco. Dianita. ¿Diana está frozen ella o estoy frozen yo? Ella creo. Tiene cerrado el micrófono. Sí, pero creo que también está frozen. All right, ok. Pero ahí está. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Thank you. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Thank you. También extrañamos ayer. Usted y Candy a saber a dónde se fueron ayer, señorita. No veo qué señal, barbaridad. Teacher. No veo señal, teacher. Perdón. Excuse me. Entonces no había señal. Me imagino que lo mismo le pasó a Candita porque vivimos casi en la misma zona. Sí, pues sí, las dos se fueron a la fuga ayer. Yeah. All right, César Mauricio Estupinian Morán. All right, Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Very good. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alice Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. And Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present. Excellent. Very good, guys. All right. So, vuelvo y pregunto. ¿Tenemos alguna duda que nos haya quedado al respecto de lo que vimos ayer o estamos bien? No, estamos bien. All right. Very good. Okay. Very good. A ver, Margarita, a todos los compañeritos, incluyéndome a mí, díganos usted un command, all right? Y todos y todas vamos a hacer lo que Margarita diga, all right? So please listen. Ajá, Margarita. Tell us one command. Stand up. Stand up. All right, guys, stand up. We have to stand up. Eso dijo la teacher ahorita, so stand up. I stand up. All right, very good. Hey, what happened, Marcos? Stand up. Marcos, Giovanni, stand up. Ricardo, stand up. Excellent. Azucena, no haga trampa, tiene la cámara apagada. Very good. Okay, thank you. ¿Qué pasó, Marcos? All right, very good. Thank you, Margarita. All right. Francisco, tell us one command, Francisco. Touch your nose. Oh, touch your nose. All right, everybody, touch your nose. Touch your nose. Excellent. Candita, excellent. Very good. All right, Werner, touch your nose, Werner. Está buscando en Google. Touch your nose. Hey, what happened, Marcos? Touch your nose. Excellent, Marcos. Very good. All right. Very nice. Thank you. All right. Noemi, tell us one command, Noemi. Touch your hair. Oh, all right.
Touch your hair. Y si no tienen. All right. Very good. All right. Nice. All right. Let's see. Ricardo, tell us one command, Ricardo. Take a glass. Oh, take. Uy. No tengo. Oh, no. Bueno, les, I don't know, take class, no, take my phone. Okay. All right, very good, thank you. All right, let's see here. Marcos, tell us one command, Marcos. Thank you, Ricardo. Marcos. Perdón, teacher. Ajá, dígame. Tell us one command, Marcos. Ah. Close your ¿cómo se llama? Ojos. Eyes. ¿Cómo eyes. Oh, eyes. Eyes, yes. Okay. Close your eyes. Yes. Ay, cómo close vamos a ver que todos lo están haciendo. Oh, sí, los mira todos. All right, close your eyes. Very good. Chen, nice. Yes. Echar una pregunta, si entiendo, y ese es to your foot, por ejemplo, puede ser. El que Candy, perdón. To your foot. Algo así, como los pies, ajá, los pies, ajá. Ok, sí, como oh. Move your foot. Ajá. Moverlos, ya, yeah, move your feet, by todos moving your feet. Yeah, move your feet, all right, very good, nice, all right. Ajá, Edgar, tell us one command, Edgar. Take a pen. Take a pen, good, sí tengo. Take a pen, very good. Yo pensé que decía, take a shower, Edgar. Yo decía, no. All right, very good. Okay, let's see. Giovanni, tell us one command, Giovanni. Turn off your computers. No puedo. No, no le hagan caso a Giovanni. Turn off your computers, no. Put your hands up. Put your hands up. Vaya, put your hands up. Hands up, very good, yay, nice, very good. All right, let's see. Azucena, tell us one command, Azucena. Raise your hand. Raise your hand. Uh-huh. All right, levante una mano, raise your hand, very good. Nice, thank you, all right, very good. Okay, let's see. Patty, tell us one command, Patty. Clap your hands. Clap your hands. Very good. Bravo, Patty. Very nice. Yay. Clap, clap, clap. Very nice. Excellent. Very good. Elsie, tell us one command, Elsie. Close your notebook. Okay. I have a notebook here. They were like, I have one. All right. Very nice. I close my notebook. All right. Very good. Close your notebook. Very nice. All right. ¿Qué me falta? Werner, tell us one command, Werner. Werner. Dígame, teacher. Con el audio, teacher. No ya, sé. Ya me di cuenta, Werner. No. Drop the glass. All right. La auxiliar del... De los audífonos. Ok, Werner, tell us one command, Werner. Un comando. El comando de ¿cómo se llama? Command. Bueno, pero no sería let me see. No. ¿Pero qué quiere que le enseñemos? ¿Podría ser? Let me see you watch. My watch. Ay, no tengo. Watch. My watch, ok, pero pretendamos. No, no. Let me see your watch, right? Aquí. All right. Imagine it. Very good. All right, let's see. Dianita, tell us one command, Diana. I drink water. Ay, no, ¿y por qué me pone eso si yo no tomo porque agua? Nadie toma agua en este grupo. ¿Cómo no? No, I drinks water, yeah, and Elsie. Very good, yeah, very nice. All mala, right. Dianita. I know, terrible. ¿Qué me falta? Jamilet, give us one command. Teacher, ¿cómo digo levantar? ¿Qué quiere levantar? Depende. El libro. Okay. You can say lift your book. Lift. Ajá, eso. Lift your book. Okay, lift sí. Your book. Yeah, very nice. Okay, Candita, ¿qué le pasó? Levante el libro, Candy. No estuvo ayer y no quiere hacer el trabajo, Candy Martínez. All right. Yo creo que tiene problema ahorita porque está frozen. All right, very good. Okay, ¿qué me falta? Edgar ya nos dijo su command.
Yes, teacher. All right. Marcos, ¿ya? Yo parto. A ver, Irving. Irving, ajá. Tell us your command, Irving. Close one eye, please. One eye. No, yo no puedo. Yes. I can't close one eye. I can't. Así. All right, I close one eye. Very good. Yeah, nice. All right, very good. Okay, excellent, Margarita. Very nice. All right. Good, very good. Noe, ¿ya nos dio el command? Yes. All right. Everybody finished? Finish. Excellent. All right. I will tell you one command. Everybody, okay? Yes? Pay attention. Tienen que decir, you have to say, we love English. We love English. Excellent, Noe. Yeah. Very good. Nice. We love English. Very good. Okay. No sé si me, no sé si estoy teniendo yo problema de inter o me están viendo bien. ¿Sí? ¿Están bien? Yo lo veo bien. Okay, very good. Yo lo veo bien, teacher. Thank you. All right, okay. Si en caso, me avisan, okay? All right, very good. Okay, so yesterday that's what we were studying para Candy y Yamilet que no estuvieron con nosotros ayer en clase. Eso vimos un poco ayer, que se llaman imperatives, que son órdenes o comandos que damos, ¿verdad? Para que las demás personas lo puedan realizar o lo hagan, ¿verdad? Y nos hagan como el caso. Si quiere, le puede poner please al principio o al final, o simple y sencillamente así como hicimos ahorita, open your book, close one eye, raise your hand, y no necesitamos el please, all right? Pero si usted quiere sonar como más nice, le puede agregar please al principio o al final, all right? Very good. So here, guys, we're going to go to your books, si tienen su manual por ahí. Solo sabe que quiero ver una cosa aquí antes. No, ¿sabe qué? No vamos al manual todavía. Antes que vamos a usar mejor esta. Esta que está aquí. All right. Es like el review de los imperatives. All right. ¿Pueden ver la presentación? Okay. Yes. Yes. ¿Alguien dijo? Sí, dígame. Quiero hacer una consulta. Fíjese que yo quiero consultar los exámenes en la aula. Sí. Virtual. Pero mi computadora tiene registrado como el módulo 1. Yo no sé cómo encontrar el módulo 2 para contestar ahí. ¿Cómo entrar al módulo 2? ¿Le tuvieron que haber dado el acceso a su? ¿No le dieron el acceso para el módulo 2, para el principiante 2? Mi correo tengo que buscar. Ajá. Voy en el correo está. En el correo debe de estar, Azucena. Bueno, ahí tiene que estar. Y si no, cualquier cosa me avisa mañana en la mañana para yo reportarlo con mis compañeros para que le manden el acceso. Pero era la misma clave, teacher. ¿Perdone? Es la misma clave. Módulo. Es la misma clave, solo que ahí aparecía. Ahí tiene que aparecer, ¿verdad? Exacto, ahí en el menú aparecía el segundo curso. Ajá. ¿Y no le aparece, Azucena? No, me aparece el curso 1, módulo 1. Ya lo tengo todo contestado. Entonces, hágame un favor, Azucena, si en el transcurso de la clase se logra meter a la plataforma y mándeme a mi WhatsApp una captura de imagen. Vaya. Okay, very good. Yeah, thank you. All right, very good. Okay, so here we have imperatives. Acuérdese que si le llamamos gramaticalmente son imperatives, all right, what we talk about. So here, guys, it says use. A ver, Irving, continúe leyendo por ahí, porfa. Use, the base form of the verb to give, commands or make direct requests. Así se dice. Requests, yes, requests, all right. Use the base form of the verb to give commands or make direct requests, all right. Continue, please. Okay. This use of the verbs is called. Called? Imperative. Excellent, very good. It's called imperative. Very good. Thank you, Irving. Very good. So here, eso es para recordarles. Use the base form of the verb. Cuando decimos base form of the verb, es el verbo en forma base sin ninguna conjugación, ¿verdad? Y lo hacemos para dar comandos u órdenes o para hacer solicitudes directas, ¿verdad? Que usted requiere algo directamente, ¿verdad? Entonces, that's when we use imperatives. ¿Cómo se le llama a este tipo de verbos o este tipo de oraciones, más bien dicho? Es imperatives. Así les llamamos, así les conocemos. All right?
some examples of imperatives. A ver, Elsie, can you read the three examples that we have here, please? Stand up, clean up the classroom, open your book on page. Very good. All right. You can say open your book on page 23, open your book on page 5, or whatever the number of page that you need to be open to. All right. Here. Marcos, léame esa, porfa. Using please before an imperative is more polite. Polite, very good. It's more polite, very good. Please open your book on page. Please sit down. Very good, Marcos. Qué bien está leyendo. Lo felicito. Very nice. Using please before an imperative is more polite. Polite es más educado, ¿verdad? Cuando usamos el please antes del imperative, se vuelve más que polite. Polite, very good. I'm polite. You can say I'm polite. So please, y ves la coma acá, please open your book on page tal, ¿verdad? La página tal. O please sit down. All right. So you can say please al principio o al final y ambas formas suena como más educado. Open your book on page 10, please. También puede hacerlo al final. Very good. Esos son los mismos que teníamos ayer. All right. Lo vamos a recordar acá. Edgar, regáleme la primera bubble que está aquí, please. Edgarcito, su micrófono. Sorry. The imperative is formed with the verb without a subject. All right. Continue the second bubble, the negative. Okay. The negative imperative is formed with do not, don't, and the verb. Excellent, Edgar. Very nice reading. All right. So, la burbuja de arriba, or the bubble, it says imperatives are formed with the verb without a subject. All right. So, I don't know, lo que usted quiera decir. Ahí vemos los ejemplos que vimos ayer. Open the door, take an aspirin, pay attention. Y si es negativo, solo le agregamos don't or do not. All right, y luego el verbo, ¿ok? Acuérdense que ayer vimos, vimos esto, de hecho, y lo veíamos más extendido para otros usos de los imperatives, pero en este caso tenemos que recordar que estamos giving orders and giving instructions, ¿ok? So you say, write your name, take a deep breath. Entonces podemos usar para órdenes y para dar instrucciones. Hay un micrófono abierto por ahí. No sé si me hacen el favor. Please, thank you. All right, here. Veamos aquí. How to use imperatives. Y aquí es lo que quiero que vean es nada más esto de acá. Base form of the verb. O sea, open, take, I don't know, put, give, read, whatever. No importa el verbo que usted use, siempre acuérdese de usarlo en su forma base. All right. Y luego el resto de la oración. En este caso tenemos open the door. All right. Tenemos este let, ¿verdad? Pero no lo vamos a usar como mucho ahorita. So don't worry about that. Eso lo vemos después. Luego in negative we have do not plus the base form or don't. Por ejemplo, do not smoke in public places like hospitals. Or don't smoke in public places. Cualquiera de las dos está bien. All right. Para recordarles nada más cómo vamos a usar un negative imperative es de esta forma. Only use do not, o lo puede contraer y decir don't, plus the base form of the negative form of the imperative. All right. Si usted lo separa y dice do not, es más enfático. Es más fuerte el imperative aún. Si yo le digo, do not open the door, es como que de verdad no la abra. All right? Si yo le digo, don't, tampoco la va a abrir, pero se oye menos fuerte. Al separar do not, la fuerza es como más grande. All right? Pero al final siempre ambas son negative. All right, hágame un favor. Necesito que le tome foto a esto. Okay, finish. Se puede retroceder para capturar la anterior. Esta. La anterior.
Más adelante, teacher. Más adelante. Más atrás. Esta, esta, esta. Esta. Perdón. <No. risa> This one. This one. No sé. Yes. Ah, okay. All right. Okay, ¿ya? Yes. Ready? Okay. Entonces, estamos en esta aquí, que es el ejercicio, y este otro, que es otro ejercicio. ¿Ok? ¿Qué va a hacer en el primero? Esa es la segunda imagen de ejercicio. ¿Qué va a hacer en este de acá? Usted con sus compañeros van a leer y van a escoger el verbo que tiene, que ustedes van a poner ahí. ¿All right? Para terminar el imperative. Y luego en esta dice, make negative imperatives. Todas son don't, 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 don't. Pero usted escribe el resto de la oración. ¿Ok? ¿Yes? ¿Estamos bien con eso? ¿Entendemos lo que vamos a hacer? ¿We understand? ¿Yes? No logré capturar esa teacher. ¿Qué le pasó, Noé? No, mentira, Noé, no se preocupe. Me salieron todos. Ok, ¿esta, Noé? Yes. Ok. Thank you. You're welcome. Very good. Okay, vámonos entonces. Let's go to the groups. All right. Ese es otro imperative cuando decimos let's go. All right, vámonos. Let's go to the groups right now and work on your exercises. Okay? So here we have. Mire, ¿le sale ahí la opción de unirse a los grupos?
Hola, teacher. Hi, teacher. Hi, Elsie. Hi, Irving. Ya la vimos, teacher. Ya me vieron. I'm here. Estamos aquí luchando por traducir algunas cosas. ¿Y por qué está traduciendo? Ah, para darle sentido a lo que nos está diciendo ahí. All right, it's okay. Hay algunas palabras que no las conocemos. It's okay, Irving, that's fine. Ya me estaba así como que... Ok, yo aquí calladita viéndolo, nada más. Usted haga como que no estoy aquí, bye. Ok, bye. Okay. All right. Las seis. Don't at people, it's noon. It's rude, creo que dice, ¿verdad? Rude o no, ruda, sí, ruda. Uh-huh. Es rude, como de grosero. Ajá, pero no sé cuál podríamos usar. Uh-huh. Open, close, turn, right, point. Pero ahí dice, está diciendo que la gente no, ¿verdad? Uh-huh. Nada, es que yo siento que ahora muchas cascaritas ha puesto la teacher en el camino. What happened, Irving? That's not nice. It's okay. Don't act. People, it's rude. ¿Qué significa chut, dijimos? Es que no sé, teacher, cerrar es chut también. Es un sinónimo de cerrar. Sí, solo que más fuerte. Pero sí. Cerrar. Pero no se nos acerca eso. No. Don't point. No, pero quizás ahí dice, porque termina la oración hasta donde dice at people, fíjese. Entonces, pienso yo que it's rude es como que es de donde nos tenemos que basar para darle el sentido a lo de la gente. Ajá, pero yo creo que sería apuntar, point, creo que es apuntar, ah, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, ahí creo que es don't point at people, it's rude. Sí, es de mala ¿qué? Es como grosero, ¿verdad? Estar apuntando a la gente, ajá. Señalando, ajá. Señalando, exacto, no me salía la... Con la pistola apuntando. Oh, no, ya, yeah, no quieren. Don't point. Luego, aquí, write me a letter. Aquí quizás sería, escríbenme una carta. Write me. To family, okay, dice al final. Write me a letter about your family. About. Okay. Uh-huh. Ahí a la otra. Quickly. Quickly. ¿Y eso quickly the door. Rápido. Como rapidito. Quickly. Quickly. Rapidito. Quickly. Your ears cold. Quickly. Aquí es donde podemos usar. Quiero ver si no hemos usado close. Okay. O shoot. Rapidito. Shoot, quizás, o no. Teacher dijo que era más fuerte. Uh-huh. ¿Cuál es la que están haciendo ahorita, Elsie? La número 8. Quickly, the door. The door. Outside. Quickly. Ajá. Uh-huh. Very good. Yep. Shut. Shut. Uh-huh. Yeah. De ahí viene la palabra shut up. Lo que pasa es que cuando se le dice a alguien shut up es bien ofensivo, ¿verdad? Es como bien not nice. Bien grosero. Ajá. Uh-huh.
It's cold. Está frío afuera. Exacto. It's cold outside. Pero nos falta, ay, vamos a ver, esa que se nos quedó, ya vamos a ver cuál es la que nos ha quedado sin usar. Ya se nos despertaron un poco mal las neuronas, ¿no? Ajá, es que dejamos una que no la encontramos. Sí, class is over. This class is over. Can you please close your book? Close your book. Yes. Sí. Class is over. Can you please close your books? Entonces, Irving, la que no usamos es draw. You have to draw picture of animals. Draw, dibujar. Vaya, veo. Buena táctica. Sí, así hacía yo con los exámenes antes. ¿Qué hacía, Irmen? Contestaba las más fáciles y dejaba, o las que más se recordaba y dejaba de último las. Pero sí es buena táctica porque avanzaba de Ajá, sí, al final decía yo, si no me alcanza el tiempo, al menos me voy a quedar sin responder la que no sabía. Oh, animal. Animal, very good. Animal. Okay. Entonces vamos con las negativas, ¿verdad? Ajá, ahora vamos con... Ay, solo déjame irme. Que no me deja pasar la imagen. Acá está. Entonces ahí sería. Ay. Todas vamos a utilizar don't, digo, ¿verdad? Sí. La en, la, primera... en la segunda foto. Uh-huh. Uh-huh, ¿sí? Sí, todas son don't. Pero este, por ejemplo, en el, la primera figura dice. Como que no fumar. Y ajá, en ese caso sí. Es solo don't smoke o smoking. No, don't smoke. Don't smoke. Don't smoke. Smoke. Y puede ponerle otra cosa, ¿verdad? Aquí en el salón de clase, en el restaurante, okay. En mi carro, no sé, usted ahí puede hacer. Use su don't imaginación. Don't smoke in my car. Excellent, very good, yeah. Ajá. Y la carita de ese, ay, yo sé, guacala. Irving, no, do you smoke? Never. Excellent, Irving, very good. Yeah, me neither. Don't eat in the classroom. Excellent, yes. Y la otra es cámara. Ajá, pero ahí sería no, no tomar no. Fotos o ajá. No. Pero, no tomar y, fotos, ajá. Tomar, pero tomar es un verbo. Sí, claro. Ajá, pero sería don't. Deme un ratitito, deme un segundito, sí. Please. Okay, okay. Don't take a picture, no vea. Tomar sería, ¿verdad? Ajá. Don't take a picture, no. Quiere ver. Así le salió. No, yo estoy diciendo. Ah, pero este, yo no sé, ¿cómo se escribe tomar en inglés, Ticho? Tomar de fotos es take. Take. Don't take, ajá, entonces don't take. Photos. Yeah, you can say don't take photos or don't take pictures, and it's okay. Ah, okay. Mm-hmm. Very good. Don't take. Entonces sería don't take pictures. Sí, ¿verdad? Porque yeah. No puedo decir take a picture porque sería una foto. Ajá, no sería no tome foto. Don't take a picture, yeah. Don't take pictures. Don't take yes. Pictures. Mm-hmm. Mm-hmm.
Okay. ¿A dónde, Elsie? Don't take pictures. Don't pictures in the theater. Excellent. Don't take pictures in the theater. Very good, Elsie. Nice. In the theater. Creo que así se escribe teatro. T-H-E? T-A? Ajá. T-E-R. A-T-R. Ajá. R. T-E-R, yeah. Uh-huh. T-E-R. Ah, T-E-R. Sí. Uh-huh. Theater. ¿Y el otro señor qué está haciendo? Caminando. Don't walk. Sería, don't walk. ¿Verdad? Don't walk o no. No es caminando. Sí. Pero sí, podría ser no camine la grama, no camine el garden. En el garden, bien, ajá. Don't walk in the garden. Sure. In the garden. El otro va botando basura, parece. Uh-huh. Botar, teacher, ¿cómo se llama? Throw. 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 T-H-R-O-W. Repeat, please. Yes, T-H- R O W. O. Throw. Throw. Mm-hmm. Throw. Mm-hmm. Como que fuera Z, ¿verdad? Throw. Ajá, throw. Entonces, don't throw. Don't throw. Don't throw del basurero. Ay, no, Irving. Don't throw. Del basurero. ¿Qué? Él sacó un chiste. You can say don't throw the garbage. Uh-huh. Don't throw the garbage on the street. Garbage. Uh-huh. On the street. Don't, aquí sería no perros, pero no, ¿cómo sería? Don't dogs in the hospital, ¿ah? O en the ahí como que no se permiten perros. Ajá, pero no. Well, you can no say don't, no traer perro, ¿verdad? Uh-huh. Don't bring dogs. Don't bring. Ajá, uh-huh, bring de traer. Uh-huh. Don't bring dogs. At work. Sure, yeah, you can say that. Bring. At work. Y eso de traer, ese verbo, ¿cómo se escribe, teacher? B-R-I-N-G. Bring. Ese lo voy a anotar. Traer. Traer. Y throw, botar. Es como lanzar. Uh-huh. Ah, o lanzar. Uh-huh. O sea, usted cuando está jugando, por ejemplo, se me dice throw the ball. Right, para lanzar la pelota. Okay. Pero cuando hablamos de basura, usted dice don't throw the garbage. Like the garbage. On the street. On the street. Or don't throw trash. Esa fue la última, ¿verdad? Del perrito. Sí, está bien. All right, very good. Okay, vamos a regresar. Yo creo que igual todos los demás compañeros ya terminaron y las comparamos acá y luego tomamos la asistencia de las 9.
Thank you. I know. Thank you. All right, everybody was able to finish? Yes. Yeah, all right. Okay, very good. Okay, let's share, I'm gonna share this with you here. All right, guys, let's do this one first, okay? Number one, please, your books to page 12. Edgar, what is number one? Open your books to page 12. Please open your books to page 12. All right, very good. Number two, Irving, what do you have for number two? Number two is give me the pencil sharpener now. Give me the pencil sharpener now. ¿Alguien tiene diferente a esa? Yo la tengo como pass. Yeah. Pass me, yeah, that's okay. Pass me the pencil sharpener now. All right, that's okay. All right, number three. Okay, you have to what? Anybody with number three? Excellent, you have to draw pictures of animals. Very good. Number four, wild animals are dangerous. You shouldn't touch. Very good. Touch. A ver, la pronunciación es touch. Touch. Very good. Excellent. All right. Se escribe touch, but you say touch. Very good. Excellent. Very nice. Number five. Give me the bag or pass me that bag. Oh, yeah, also very good. All right. Number six. Point. Excellent. Don't point. No señale, ¿verdad? Don't point at people. It's rude. Cuando decimos it's rude, es como es grosero, es de mal gusto, ¿verdad? Estar señalando a la gente. All right, very good. Okay. Number seven, Write me. Write me a letter about your family, okay? Yeah, okay, that's fine, very good. Number Shut the door. It's cold outside. Very good. Es como cierra la puerta rápido. All right, very good. And number nine, it says class is over. All right, can you please close your books? All right, yo le decía a Elsie y a Irving. Solo que hay un micrófono encendido y está bien fuerte. Thank you. All right. Yo le decía a Irving y a Elsie que shut es como más fuerte, ¿verdad? Que close. Y de ahí se deriva la expresión shut up. All right, shut y up. Obviamente ustedes, como son buenos niños y niñas, no le van a decir a nadie shut up porque ya es como bien pesado. Usted le va a decir be quiet, así shh, be quiet, pero no shut up. Pero de ahí viene el verbo shut, es como cerrar, así como abruptamente, right? Like very hard. Shut up, right? Man. No, uh-huh. Ya no está en forma base. Entonces, sí necesito que me ponga don't smoke. Don't smoke. Excellent. Okay. ¿A dónde? Don't smoke a dónde? Where? Don't smoke where? In the hotel. Excellent. Don't smoke in the hotel. Very good. In the hospital. In the hospital. Very good. Yes. In the restaurant. Very nice. Another one. In the park. In the house. In the house. In the church. Elsie también decía, ¿dónde, Elsita? In my car. Very good. Yeah, don't smoke in my car. Very good. Okay.
Number two. A ver, Marcos, Giovanni, Morán. Ajá, Marcos, number two. Eso no lo logré hacer todavía, teacher. Pero no importa, ¿quién lo va a hacer sería, con nosotros? Para mí, no food. Ajá. Don't eat, ¿verdad? Acuérdese que no food es como no comida, pero para que usted le dé una orden a alguien, en negativo sería como, Marcos. Don't eat. Excelente. ¿A dónde, Marcos? Don't eat where? Don't eat in the car. Excelente. Don't eat in the car. In the classroom. Excellent. Ajá. In the office, in the bus, en cualquier lugar, ¿verdad? Don't supermarket. Eat. Right. In the supermarket. In the office. All right. Very good. Nice. All right. Giovanni. Lleva la S al final, ¿verdad? ¿Perdone? Lleva la S al final. Eat. No. No. Solo eat, ¿verdad? Ajá. Don't eat. Yes. Don't eat. All right, very good. Andres Giovanni, number three. Don't take pictures. Where, Giovanni? In the office. Don't take pictures in the office. Very good. ¿A dónde más podría ser? Don't take pictures. All. So? In the mall. In the theater. In the theater, in the mall, in the museum, ¿verdad? Los museos. In the bank, very good. All right, very nice. Okay, number four. A ver, Margarita, can you do number four? Don't pass. Okay. You can say don't pass or don't cross. Also, very good. ¿Alguien más tiene diferente a esa? Teacher, you walking? No, sí, solo que no le ponga el ING. Ah, walk. Okay, excelente. Recuerden que es el verbo en su forma base. Muy bien. Do not walk in the garden. Excelente. Do not walk in the garden. Very good. Okay, a ver. Francisco, number five. Don't crash. Ay, ¿cuál sería el verbo, Fran? Don't throw, don't throw the trash. Very good, nice, okay. Very good, and the last one. ¿Quién nos regala la última ahí? ¿Yanita? Nosotros la teníamos como don't pet alone. Okay, si usted pone si la quiere poner así, ahí sí le va a poner not pets allowed, pero ya no se vuelve, es como otra forma de decir que no está permitido algo. En este caso, como estamos usando don't, podría decir no traer animales o no traer perros, ¿verdad? So you can say don't bring all right, animals, or don't bring dogs, all right? Okay, very good. Excellent, guys, very nice. So here, the idea is for you to practice, y se fija, imperatives pueden ser de cualquier forma o de, en cualquier contexto, ¿verdad? En esas, las últimas que hicimos son como bien generales para todo, ¿verdad? Usted va a un museo y va a decir, don't take pictures, all right? So you need to pay attention to that. So you're not supposed to do that. Marito, hi, Mario. Excellent. A ver, vamos a tomar la asistencia de las 9 de la noche. Patricia Saraí Morán de Cerritos. Pati. Pati. Present. Ah, okay, very good. Nice. All right. Then we have Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Thank you. Yeah, Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Very good. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Thank you. All right, Próspero Augusto de las Reyes. All right, very good. José Tomás Escalante Vázquez. No. All right. José Armando Hernández Luna. Okay.
All right. Diana Carolina Doñan Flamenco. Present teacher. Okay. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Thank you. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. Okay. César Mauricio Estupinian Morán. Juan Francisco Enrique González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Very good. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Ahí estaba Mario, ¿qué se hizo? Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Edgar Alfredo Mengíbar. Present teacher. Thank you. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present. Excellent. All right. Very good. Thank you, guys. Very good. Okay. So let's go right now, guys. Let me just see something here, please. Mario, entra otra vez. Thank you, Mario. Okay. A ver. Hoy sí nos vamos a ir al manual. All right, so please get it out. This is what we have to do here. All right, we are talking, we're going to be using page 24. All right, I will be able to state the frequency of activities I do in my work, use expressions to state urgency or commands. All right, a ver, esto es lo que vamos a hacer acá, solo permítame. Okay, con este ejercicio de aquí. Ok, ya. Yeah. Vamos a irnos a los grupos y este ejercicio quiero que hagan lo siguiente. All right. Estos dos son unidos. Primero van a leer, por ejemplo, yo estoy con Margarita y nos tomamos, digamos, la mitad lee ella y la mitad leo yo para que las dos tengamos oportunidad de leer. All right. So first you're going to read this. All right. Una vez lo lean, ya leído este párrafo que está acá, pueden contestar esto. ¿Qué van a hacer acá? Acá, de las 7 oraciones, hay unas que están correctas, con la información correcta basada en la lectura, y otras que no. Si están correctas, no le haga nada. Si no están correctas, corríjalas. Corrija el error. All right? Basado en esto que está acá. ¿Ok? Yes, guys? You understand? Okay. All right. Okay, very good. Y luego vamos a regresar y vamos a hacer este de acá. Pero ahorita necesito que la página 24, you guys do that right now. Ok. Hi, Mario. Los mando a sus grupos otra vez para que terminen esa página de ahí. Hello. Hola, Mario. Werner, ¿qué le pasó?
La pregunta número uno es su, his name is John Witt. O sea, pero ahí, o sea, tenemos que agregar su nombre, algo. Su nombre es John Witt. O sea, tendremos que agregar algo. ¿Pero qué habría que agregar aquí? Hi, Werner. Hi, Marcos. Hola, teacher. Hola, hi, teacher. ¿Cómo va? Aquí viendo la teacher, en esto de las, tendríamos que hacer preguntas, ¿verdad? No, tienen que ver, a ver, se los comparto y les explico aquí. Uh-huh. En esto que estamos ahorita, ¿ya leyeron? ¿Ya? Sí, sí, teacher. Ok, ok. Entonces en la primera dice, his name... Sí. Es John Wilkins. ¿Es cierto eso? Yes. Sí, yes. ¿Seguros? El... John Wilson. Sí. John Wilson. Ah, perdón. No, ok, teacher. Entonces no. Digamos que está no. Incorrecta porque el nombre no es el verdadero, ¿verdad? Mm. Entonces aquí lo que van a hacer es volver a escribir lo que está aquí, solo que con el nombre que es. El nombre correcto. Ah, entonces van a poner okay. His name is John Wilson y terminaron la 1. Luego revisan no, la 2. Si en la 2 hay un error, lo corrige. Sí. Si no, entonces lo dejan tal cual es que, está. Lo que pasa es que creíamos que teníamos que hacer preguntas porque veíamos el espacio vacío antes. Ajá, ajá. Ah, pero ok, no, teacher. Es nada más. Aquí lo que podrían poner es solo... la I de incorrecta o la C de correcta, nada más. Uh-huh. Ah, ok. Ah, okay. Es que ahí teníamos esa duda. Imagínense, no, íbamos a trabajar de más. Ah, pero hubiera sido en nice. Ese sería false. Entonces sería false draw. Sí, false. O incorrect nada más, porque no es que sea falsa, pero bueno, sí. Entonces lo colocamos mejor todo o solo ponemos... Lo escribimos de nuevo, entonces. Sí, lo volvemos a escribir. Escríbalo de nuevo ya con la información correcta. Ok. Mm-hmm. Eso es lo que teníamos dudas porque creíamos que íbamos a hacer preguntas. Uh-uh. Is John Wilson. Teacher, una pregunta. Y en este caso, ¿qué dice, por ejemplo, conference on Jules 21? O sea, solo 21, o sea, pero la el ST no se pronuncia. ¿Cómo no? No? Es que de hecho no se dice 21, sino que 21st. Eso lo vamos a ver 21st. En estos días. Uh-huh. Ah, ok, 21st. De hecho, lo vemos, creo que en este módulo se ven las fechas. Ajá. Ya en la sección, bueno, de hecho en esta sección 2 lo tenemos que ver. Entonces el otro tendría que ser el 22nd. Sí. Ok. Sí, porque como después habla de conference en Jule. 22nd. Excelente, very good. Una, ¿eh? Okay. Vaya, ok. Entonces corregimos el nombre, bueno. Sí. Y la segunda dice... Escribe reportes todos los días, ¿verdad? Espérame, no. Se me ha movido este volado. Uh-huh. Quiero ver. Reporte, escribe reportes. Días. He writes reports every day. Pero, él escribe reportes todos ajá, los días. Ajá, todos los días. Pero él no escribe reportes todos los días, chacho. Bueno. Entonces, ¿qué sería? Falso. Bueno, en este caso tendríamos que escribir el sí. Lo que hace. Uh-huh. Él chequea el email
Every solo day. Ajá, él no, pero él chequea los correos todos los días de la compañía, pero no escribe reportes todos los días. Lo correcto sería él, he checks emails the company for the company. For the company. O sea, lo correcto sería eso. O sea, digamos, ¿sí? Sabemos que es falso, pero lo correcto sería, acuerdo al texto, he checks emails, ajá. Every day. For the company, every day. Every day. Ah, okay. Ajá. Entonces, escríbalo así como lo acaban de decir. Very good. He checks. Sí, checks. No, bro, no, pues ya. Checks. He checks emails. Emails for the company. Company every day. La número 3 dice, he never answer the phone and talk to customer. El nunca a menudo o todo el tiempo. Uy, pero qué contradicción, nunca. Espérame, o sea, nunca es? Y siempre. No dice siempre, ahí dice antes. Never answer. Oh. No dice always. Ah, always, lo siento, teacher. ¿Qué le pasó, Werner? ¡Qué barbaridad, Werner! No sé por qué me confundo con always. Y de hecho que está al final, always. Always busy. Él nunca... Eso sería un customer, ¿dónde está? I always answer the phone until ¿cómo lo tendríamos que poner? O sea que él nunca contesta el teléfono, creo yo, sí. He never answered the phone. En este caso sería... Y a los clientes potenciales, va. And talks a customer. O sea, de hecho que él dice, él nunca contesta. Lo correcto sería, él dice, he always answered the phone and talks to potential employees. O sea que lo correcto sería he always answer the phone and talk to potential employee. He always answers, ¿verdad? Con ese. He always answers. Uh-huh. Answers. Yeah, sí. Very good. Nice. Answer the phone. The phone, sería todo esto, va. The phone and take to... Sí, and talk to potential employees. Employees. La número 4 dice, he often attends me in the morning. ¿En cuál está, muchacho? ¿Hubo acuerdo en la...? El número 4. La 4A. Espérame que quiero hacer más grande yo mi imagen aquí, que la tengo algo chiquitina. Estoy quemando las pestañas aquí para ver. Ya lo hice, sí. Más grande. Dice, él a menudo, often attends a menudo... Meeting in the morning, o sea, a menudo va a las reuniones en la mañana. ¿Qué dice? Talk to employees. Dice, generally, sí. I attended meeting in the morning
and not so often in the afternoon. O sea, sí van las mañanas. Sí. Entonces, solo tendríamos que agregar and not so often in the afternoon. Pero no a menudo. Sería solo de agregarle eso a la oración. Yo en creo este que caso solo sí sería, teacher. Yo creo que solo es de dejarlo así como está. Teacher, porque una aquí pregunta. Digamos, la 4 dice, how often attends meeting in the morning. Uh-huh. Solo habría que agregarle and... No, and nada, los... porque más abajo te pregunta de la tarde, en la 5. Entonces, para mí solo hay que dejarlo así como está. Ah, ok. Está correcto, entonces, la 4. Sí, sí, porque often es como generalmente, ¿verdad? Generalmente, ajá. Uh-huh. Si ves el párrafo arriba, sí, lo hace. Y la 5 dice, atiende. He never attends a meeting in the afternoon. Entonces ahí sería, he so often in the afternoon, sería. Pero ahí lo que está diciendo es, and no so often, y tampoco muy seguido en la tarde. Tarde. Entonces habría que quitar never, sino que poner... Often. He not so often, ajá. Ponga he not so often. Okay. Porque no es que nunca, ¿verdad? Pero no muy ajá seguido. Ajá. Ajá, he not so often. Ajá, very good. Y la número 5, he usually has events in the company. Él usualmente va a los eventos en la compañía. ¿Cuál? La Ceiba. Él usualmente la compañía. Sí, él usualmente va. Él usualmente. Pero a mí, ¿dónde está eso en el párrafo arriba? Tendría que estar salido. Dice, in my company, we always have events. Dice, lo correcto sería. Entonces ahí habría que quitar siempre, porque él dice siempre. Ajá. We always, ¿verdad? Sí. Entonces aquí hay que quitar usually. Sería he always has events. Ajá, en vez del usuality hay que ponerle always. He always has event in the company. Y la número 7, he has to go to conference in June 22nd. Él tiene. Espérate, ¿qué dice? Va a la conferencia. Pero él no va a la conferencia el 22, va el 21. En el 22 lo que hace es la reunión donde habla de la conferencia. Sí, correcto. Entonces tiene que ser. Entonces aquí tendríamos que poner he. Espérame, quiero ver. Y el 21. Y. Tengo que. Yo te voy a decir cómo es. Es he has to go. No, tu conference, solo el 21, 21. Entonces habría que solo cambiar la fecha. Sí, solo cambiar la fecha. 22. Ah, 21. 21st. He has to go a conference on June 21st. Sí.
conference on July 21st. Always his company after all. Mira la 4, ¿cómo era, Chacho? Que ya no la noté. ¿Qué? Espérame. Él atiende. La... Not, sí. He, la dejábamos así, ¿verdad? Así como está, porque sí lo atiende. Correcto. Uh-huh. Estaba correcto. He has to go to a conference on Jules 21st. In the company. 21st. Morning. Que solamente va, teacher. Terminamos, teacher. Sería el... Finish, right? Sí, teacher. You finished everything? All right, solo, sí, solo la, las 6 que dice he usually, nosotros lo que hicimos solo cambiar el usually por el usually, usually. 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 Entonces, pero le colocamos always. Has events in his company, yeah. Yes. Mm-hmm. All right, very good, nice. Yeah, le cambiaron el usually por always, ¿verdad? Oh, very good, nice. Yes. Y el último que lo acaba de escuchar, teacher, cambiamos mm-hmm. el 22 por el 21. La fecha, la fecha. Okay. Mm-hmm. All right. First. Si lo hubieran dejado con la fecha, pudieran haber también, otra opción podría ser he has to... go or he has to attend a meeting about the conference. Uh-huh. Eso es lo que yo pensaba también que se podía uh-huh. hacer. Por eso le decía a Werner que él el 22 no hace. Ajá, no va a la conferencia. No va a la conferencia, sino que hace la reunión donde de habla. La de la conferencia, exacto. Entonces podríamos cambiar, uh-huh. podríamos tener las dos opciones. He has to go to a conference on July 21st, como lo dejaron. Uh-huh. Y está bien. O he has to attend a meeting about the conference on July 22nd. Uh-huh. Para mantener la fecha, pero ambas opciones está bien. Bueno, como siempre, teacher, buscando la más fácil. Excelente. No, 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 pero están bien las dos. O sea, very good. Yes, very good. Bueno. All right, regresamos entonces, revisamos. Y luego pasamos ya al tema que nos corresponde este día, ¿ok? Okay, teacher. Okay, teacher. Thank you. Van super pero bien, teacher no iba a hacer el presente simple, dijo ahora. O sea, lo que pasa es que si se fija, sí, a ver. Es como reforzar parte del presente simple. Sí, o sea, estamos viendo si siempre acá, una afirmación. Sí, o sea, todo esto, todo este párrafo que está aquí, Werner, es presente simple. Pero siempre es simple. ¿Verdad? Si se fija, y acá, y fíjese que acá en el párrafo, él dice, ay, 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 ¿verdad? Porque él está hablando sobre... él. Sobre él. Todo es yo. Correcto. Cuando ustedes ya revisan esto que está acá, obviamente ya tienen que pasar la tercera persona en presente simple, singular, porque ya se vuelve he, ¿verdad? Ya no se puede hablar de ay, ay, ay. Correcto. Sino que es he, he, he. Entonces, si se fija. Porque nosotros estamos hablando de él. Exactamente. Muy bien. Entonces, si se fija, sin decirlo, digamos, estamos usando el presente simple en todo momento aquí, ¿verdad? Uh-huh. Con, con las diferencias que está lo que nos dio en la clase anterior, los always, los sometimes, o sea, el porcentaje de, uh-huh. de, ¿cómo se llama? De los adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia. Uh-huh. Sí, pero si se fija aún, lo estamos, se introduce eso también aquí, ¿verdad? Porque sí, hablamos de never, often, usually, every day. Sí. Entonces, si se fijan, los adverbios de frecuencia, las expresiones de tiempo, se unen con el presente simple. Entonces, ya acá... En el caso de este, como dice teacher, este, always answer, a menudo. ¿Cuál es el que dice a menudo? Ese creo que es... He often attends. Cuando él dice a menudo voy, o sea, pero ya no es un adverbio de frecuencia. ¿A dónde ese está? Es como... Quiero ver dónde lo vi. Pero, teacher.
teacher. Vos estás hablando cuando va en las mañanas y abstain de... no va. No, pero... Ajá, often es a menudo. Uh-huh. Often, ajá, cabal. Uh-huh. En el caso del often, porque ese no es un adverbio de frecuencia. No, sí. Claro que sí. Sí, va. Often, sí. Sí. Ah, ok. Uh-huh. Okay. De hecho, todos, often, usually, generally, always, bueno, never, todos esos son adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia. Entonces, combinados con, combinados siempre en, en el presente simple. O sea, así digamos, es. Como agregándole más cosas al presente simple. Exactamente, Werner, muy bien. Entonces, si se fijan, no es que yo les haya dado la clase otra vez del repaso del presente simple, porque ya se supone que lo, que manejamos. Y de hecho, ya lo manejan, porque pudieron hacer esto. ¿Verdad? Y, de, y, sí. Y van jugando con la S porque es tercera persona. Vamos viendo los adverbios de frecuencia que si estaban bien o no. Hacemos la corrección si tenemos que corregir. Entonces, sin querer queriendo, estamos usando el presente simple con lo que se ha aprendido nuevo, que es los adverbios de frecuencia y las expresiones de tiempo. Entonces, se unen y ya tenemos lo que tenemos acá como resultado, ¿verdad? Entonces, sí es presente simple. Simple. Okay. Very good. Thank Super. You. Y de hecho, si se fijan, bueno, lo que vamos a ver aquí todavía en la siguiente página, seguimos hablando del presente simple, solo que vamos a saber el uso de los verbos de cuando usted dice necesito hacer algo, ¿verdad? O tengo que hacer algo también. Entonces, también es presente simple. Todavía eso es presente simple. Mm-hmm. All right. Oh, very good. Thank you. Very nice. No, thank you. Very good. Vamos a ir acá donde los otros compañeritos. All right, guys. So welcome back. Terminamos, ¿verdad? We have enough time para terminar todo el ejercicio. All right, de repente no es, bueno, yo he estado con Marcos y Werner en el grupo y los he estado oyendo, ¿verdad? Con las correcciones que tenían que hacer y de repente eso es importante tomar ese tiempo entre ustedes, ¿verdad? Entonces, si ustedes terminan antes que los llame de regreso al grupo principal, es como volver a leer o volver a analizar lo que están haciendo, aproveche ese tiempo, no es como que, ay, Dios mío, qué largo. Sino que al contrario, ¿verdad? Es como irlo repasando, irlo como viendo de lo que estamos hablando acá. De hecho, Werner, ahorita antes de salirnos del grupo me decía, teacher, pero esto es presente simple. Porque se acuerdan que ayer yo les dije, vamos a ver presente simple mañana, ¿verdad? Y estamos viendo el presente simple. Todo el párrafo es presente simple, ¿verdad? Ahora, que ya no les digo yo, recuerden la regla del presente simple, tercera persona singular, S, E, S o I, S, porque ya se lo pueden, ¿verdad? Entonces ya lo ponemos en práctica. Ven el párrafo ahí y luego corrigen si tenían que corregir. Y con los adverbios de frecuencia y las expresiones de tiempo, hacemos el enlace, ¿verdad? Unimos esos dos temas, que es el presente simple con todo esto de frecuencia, y hacemos una unión. Y resulta lo que está ahí en el párrafo. Entonces, es presente simple de otra forma, porque hoy ya lo pueden manejar mejor que antes, ¿verdad? Antes solo habían las oraciones y tal cual. Hoy leemos y corregimos si hay que corregir. Veamos acá. We have this here, guys. Page, esta que teníamos aquí. A ver, me empiezan a leer, porfa. A ver, no sé, voluntario, voluntaria. A ver, Yamilet, perdón, a ver, Yamilet primero y después que me dijo yo, continúa, cuando tenga yo a Yamilet. Yamilet, si empieza aquí, please. Okay, teacher. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am human resource manager. Every day I check email for the company. Okay, Jamilet, stop. Okay, Jamilet, thank you. Continúa la otra compañera que dijo yo. Y después va Candy. Candy, prepárese. Ajá. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meeting in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. Okay, stop, Noemi. Stop, thank you. Candy. Okay. Ajá, Candita. Mm-hmm.
We have to attend a conference on July. Esta me cuesta, teacher. On July. Perdón. No sé qué hice. Perdón. Aquí voy, acá. On July 21st, On July, and then we have to attend a meeting about the conference in July 22nd. I am always busy. Busy. Very good, Candy. Super. Very good. No, that's okay. Busy. Very good. Okay. So, la número uno, number one, dice his name is John Wilkins. Yes or not? No. What is his name? Yes, Fake. John Wilson. Excellent. His name is John Wilson. Very nice. John number Wilson. Two, he writes reports every day. Correct or incorrect? No. Incorrect. Okay. Correct. So? He checks emails every day. Excellent. Hasta en coro. Super. Very nice. Nice. Very good. Aplauso. Excellent. Yeah, clap. Very good. Number three. He never answers the phone. Talk to customer. He always answers the phone and talks to employees. Super. All right. He always answers the phone and talks to customers. Very good. Yes. ¿Me dice potential employees o employees? No, employees. Employees. Noemí lo dijo súper bien. Employees. Very good. Yes, Irving. Thank you. All right. Very good. Super. All right. Number four. He often attends meetings in the morning. He often attends meetings in the morning. I think so. It's correct. Very good. Number five, he never attends meetings in the afternoon. Incorrect. I think it's incorrect because he said not so often, no, he said never. Not so often during the afternoon. Yes, dígame. Tengo una duda. Sí, dígame. En este caso, como es una frase, not so often, no tan a menudo, no aplico la regla de tres, ¿verdad? Sino que solo digo he, not often, often so. No, la deja tal cual, la deja tal cual. Le pone el verbo que viene ahí, sí se lo aplico, sí, attends. Exacto, sí, sí. Ok. Excellent, very good. No, thank you, very good. Teacher. Yes, Irving. Y en afternoon es afternoon o afternoon? He has meetings in the afternoon or afternoon? Afternoon. I say afternoon. Afternoon. Es como potato and potato. Igual la come. Okay. Or 20 and 20. All right. So those are like, yeah, very good. Super. Okay. Nice, Irving. Very good. All right. Number six, he usually has events in his company. No los quiero escuchar diciendo events or events, is events. Esa sí es ahí la cosa de vos. He usually has events in his company. He always has events in the company. No podríamos poner we. ¿We qué? Tiene que ser he. Sí, porque como que ellos le están hablando de él. En el caso sería they. Bye. Okay. Lo que pasa es que como estamos hablando directamente de este señor John Wilson, ¿verdad? Él está contando todo lo que él hace. De repente en el párrafo él incluye nosotros tal cosa. Pero aquí en las oraciones todo lo pusieron con jiji, ¿verdad? Pero sí, también se puede, Mario, decir they usually have events in their company. All right, very good.
Yes, number 7. It's incorrect. Yes. Uh-huh. So what is the mistake? He has to attend. Hay dos opciones. A ver, regálenme una. He has to attend a conference on July 22nd. He doesn't have to attend the conference. He has to attend a meeting. Entonces, tenemos dos opciones. We have two options. Una, podríamos poner he has to attend a meeting about the conference on July 22nd. O podemos cambiar la fecha. He has to go to a conference on July 21st. 21st. Cualquiera de las dos está válida. Okay. ¿Cómo se traduce a meeting about the conference? Tiene que ir a una reunión sobre la conferencia que recibieron, ¿verdad? Uh-huh. Tiene que. Ajá. Uh-huh. He has to. Yeah. He has to attend. Very good. ¿Estamos bien? ¿Súper bien? ¿Ya? Acordémonos la pronunciación acá. Permítame. Ah, esta. Human Resources Manager. Human Resources Manager. Thank you, ¿verdad? La H por lo general en inglés suena como J, igual que hotel. No digan hotel, digan hotel. Es una vida diciendo human. Yeah. No, es human, all right, human, very good. Human. All right, este de aquí nos cuesta a veces answer, no es answer. Answer. Excellent. Answer the phone and talk to potential clients. Answer. Este de aquí, la L es muda. Talk. No talk, no. Talk. Very good. Talk. Talk to potential employees. Employees. Lleva la fuerza de voz en yees. Employees, all right? Employees. Generally, I attend meetings in the morning and also often in the afternoon. In my company, we always have. ¿El qué tenemos en las mañanas? I mean, ¿siempre tenemos qué? We always have qué? Events. No, lo voy a hincar en my CEO. A ver, ajá. Events. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a ir uno por uno. Noemicita, regáleme la pronunciación. Espéreme que le voy a poner menos un punto si me lo pronuncia mal. A ver, Noé, esta de aquí. Esta azulita que está ahí. Always have event. Ay, le voy a quitar un punto. Noé. A ver, Elsie, regáleme la pronunciación de esta. Event. ¿Qué pronuncia usted primero? Ya lo pronuncié mil veces. ¿La escuchamos bien? Event. ¿Escuché qué digo? Event. A ver, Elsie, lo voy a quitar nada más. Punto 25, Elsie. El 75 lo tiene bien. Event. Pero Noemicita, no, Noemi. A ver, Werner, ajá. Solo la palabra. Event. No, le quito el punto. Event. Tan peor, le quito dos. Yamilet. Event. Pero que lleva ese al final dice event. Event. Yeah. A ver, espérese, pues, una vez el turno. Yamilet, regáleme la pronunciación. Ajá. Evings. Le quito un punto y medio. A ver, Dianita. Evings. Le quito un punto 25 igual que a él. Sí, vamos mejorando. A ver, Marcos, Giovanni, Lucas y Giovanni. A ver, Marcos, ajá. Le voy a dejar que me quite medio punto. Oh, excuse me. A ver, no, mentira. Events. No, le quito el punto. A ver, Edgar. Ajá, Edgar. Pírese, Werner. Pues sí, porque ya todo lo pronuncio. No, sí, no lo pronuncio más. A ver, Edgarcito. Events. No. Le quité el punto, Edgar. A ver, Andrés Giovanni. Todo despuntado. Events. Pues, le quito punto 10, nada más le quito, tiene 90. Excelente, Giovanni, very good. Francisco. Events. All right, le quito. Tiene punto 70, vaya. A ver, Irving Sinfredo López, ajá. Events.
le quité el punto. Ay, sí. A ver, es que lo malo era, dime, era malo como una Google. A cerrada, dime. Óigalo. A ver, Pati, a ver, Pati. Es que Google dice event. Nada, a ver, Pati, que este guarda no me dejo ir. A ver, Pati. Event. ¡Excelente! ¡Yay! Yeah, ¡tiene el punto! ¡Súper! ¡Very good! A ver, Candy. ¿No lo escuché? Oh, ya estuvo. A ver, Candy. Ajá. No lo escuché. ¿Qué pasó, Candy? Dígala, dígala. Ay, teacher, ya, quítame el punto de una vez. Mire que a Werner ya le quité como 5. No se preocupe. A ver, Candita. Ay, ve. ¡Cantita! Alberto dice. ¡Te comiendo la visión! ¡Ya no tengo opción, Tito! ¡Ya no tengo opción! Bien, a ver, eso es. Ay, no. Estamos como escucha y repita. Y yo diría event. Ok, no, event. A ver. Ok, ya por ahí vamos. ¿Y cuánto allí? Medio punto, la vamos a quitar. A ver, Margarita. Ajá, Margarita, ¿qué pasó? Tengo miedo. Event. Excelente, Margarita. Very good. A ver, Mario. Ajá, Marito. Events. Casi, casi, Mario. Ya llegando. A ver, Ricardo. Event. Events. Deje que Ricardo diga. Lo siento. Estaba con el micrófono, lo siento. Total. Ya, very good, Ricardo. All right. Events. No anden poniéndole la fuerza de voz en ningún otro lado. Es events. All right. We have events. All right. Pero se dijo varias veces. Ya hoy todos dieron así. Events. Cuando revisemos el. Están grabados. Están grabados. Lo voy a decir mañana. Dos puntos le vamos a reclamar. Dios mío. Yo reclamo de todo lo que quieran. No preocupen. Todos estamos despuntados, pues. No, no, son mentiras. No, la idea es que mejoremos ahí, ¿verdad? Event. Event es uno. Event. No es event, es event. Right? Y en plural, events. Events. Right? Jamás se le va a olvidar, ¿verdad, Ivy? No, ya no. Event. ¡Excelente, Candy! ¡Súper! ¡Se ve, Candy! ¡Bravo! Oye, fíjense que yo le quería hacer una pregunta, ya un poco salidos del tema. Ya se puso serio, a ver qué pasó. Pero es que fíjense que es con respecto a lo de los módulos. Ajá. Y en el área laboral me preguntaron de que si cuándo se van a solicitar las documentaciones en vista de que allá si en una semana nada más le dan de hábil, ellos no pueden porque es como contratiempo. Entonces ellos me dijeron de que por lo menos con 10 días, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo me tomé a bien decirles a ellos de que le iba a preguntar a usted ahora y para llevarles una respuesta ya mañana, ¿verdad? Porque uh-huh. ellos ya están con eso de que si sí si vamos a inscribir en estos días o para el otro módulo, si siempre va a haber un módulo para el próximo mes, o sería hasta el próximo año. Fíjese, ¿ya? Irving, que no le puedo dar una fecha específica, pero yo creería, le puedo averiguar temprano en la mañana y usted me escribe en el WhatsApp, pero yo creería que este sería el último de este año, ¿verdad? E iniciaríamos en enero, ¿verdad? Porque de hecho, por lo de las lluvias y todo eso, se nos atrasó más terminar este, ¿verdad? Entonces nos extenderíamos ya, casi una semana, ¿verdad? Prácticamente, entonces ya es como medio diciembre, ya la gente andamos, aunque hay COVID, pero la gente va a salir a comprar. Aparte de eso, el mes de diciembre prácticamente se vuelve más corto para todas las entidades de gobierno. Sí. Porque acuérdense que se elabora hasta el día 23, pero claro. En realidad ya el día 20 nadie quiere hacer nada, mucho menos trabajar. Esas cosas administrativas. Literal. Ay, nosotros entonces, no nos toca así. Ay, no, Margarita. Ay. Sí, el 31 vamos.
Una consulta, no sé si ayer lo habrá dicho temprano, porque yo me ingresé tarde, ajá, con relación a las tareas. ¿Sí? Como la semana anterior o la semana, uh-huh, de la lluvia, solo tuvimos clase creo que el lunes. Si solo no me lunes, equivoco. Sí. Uh-huh. Entonces, esas tareas, al menos yo no las realicé toda la semana, ¿verdad? Solo claro, hice no. la del día lunes. Sí, sí. Estas clases son relacionadas con esas tareas, ¿verdad? Sí, así haciendo. Es, sí. Ah, ajá. Okay. Es tenía como que duda. Este martes, hoy es que 10, hoy es martes. Hoy es martes. Este martes fue el martes pasado, o sea, estamos con la sección 2, ¿verdad? Entonces, para este sábado, Marcos, tienen que tener terminada la sección 2, ¿verdad? Más el midterm. Y el examen. Exacto. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, ahí vamos. Okay. Vamos, ahorita vamos bien. Sí, de hecho, ahorita tengo a todos súper bien con lo de las notas de la tarea de la sección 1, está toda completa, ¿verdad? Entonces, ya hay unos que ya empezaron a hacer las tareas de la sección 2, pero obviamente lo van haciendo, ¿verdad? Con este ritmo, porque igual ya para el sábado sí necesito que esté completa, toda junto con el midterm. Francisco, me parece que ya terminó hasta el midterm, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Excelente, Francisco. Very good. Yo revisé ahí. Very nice. Thank you. Copia. Nada. All right. Entonces, Irving, si gusta igual, podemos corroborar eso de las fechas, pero yo estoy casi segura que este sería el último módulo del año, ¿verdad? Y nos veríamos hasta, bueno, en el caso sigo yo con ustedes, hasta en enero de los... Teacher, right. Pero entonces, en un dado caso, la documentación no la vamos a entregar este mes que viene. Me imagino de que también ahí en el grupo van a escribir para sí. cuándo van a sí. solicitarla. Sí, definitivamente sí, Rick. Sí, así es. Uh-huh. Ah, ok. Aunque yo creería, teacher, que... Gracias. Aunque yo creería que la documentación la pedirían antes solo para llegar a estudiar ya el mes de enero, pienso yo, no sé. Sí, no, fíjese, Werner, que ahí sí no les sabría decir yo exactamente cómo van a pedir la documentación por lo de las planillas y pagos, que de eso sí. Teacher, por ejemplo, en mi caso, para iniciar este módulo me pidieron las planillas de agosto, entonces para esa fecha, septiembre, octubre y noviembre, bueno, octubre ya tiene que estar presentada. No sé cuáles fechas le han pedido a mis otros compañeros, pero por ejemplo a mí agosto fue que me correspondía entregar. Entregar, sí. Sí, la verdad ahí, Margarita, y eso para todos los demás compañeros, sí, no tengo yo como mucho, realmente no sé cómo es el proceso, ¿verdad? O la documentación exacta que les solicitan, pero igual la licenciada Elena siempre les escribe en el WhatsApp, ¿verdad? Y igual ella les va a dar la información más o menos de fecha tentativa para iniciar el siguiente módulo, que eso sí estoy casi segura que nos veríamos hasta en enero, ¿verdad? Así que ahorita, Irving, creo que vamos a estar, ¿verdad? Con eso, ese papel ahorita. Uh-huh. Y el centro por medio de usted, ¿se les podría preguntar o decirle a ellos, al personal que prácticamente se encarga de la documentación administrativa, ¿verdad? Sí, de sí, que sí. Si ellos lo pueden pedir toda la documentación unos 10 días hábiles. Sí, de hecho, claro, yo voy a dar la sugerencia igual, Irving, porque de repente sí, ¿verdad? Se vuelve como... Contratiempo. Contratiempo, exacto. Y más en esta época del año que igual la gente está con mil y otras cosas, ¿verdad? Entonces es como más difícil. All right. Thank you. Very good. Okay. Ya casi terminamos. Solo quiero que veamos esto rapidito aquí, siempre en su manual. All right. Vámonos a la página 25. All right. Y estamos aquí. We're gonna do this. Vamos a ver el need here. El need quiere decir necesitar. I really need the memo, Brie. Brie es un nombre. All right. Necesito. Realmente necesito ese memorándum. Brie le dice, just a moment, please. Y él le dice otra vez, I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important, right away. ¿Se acuerda? Que ayer me parece veíamos el right away. ¿Se acuerda qué quiere decir? En este momento, enseguida. Ahorita. Inmediatamente, all right? Entonces vemos la importancia cuando usted necesita algo así como urgente, usted dice, I really need, por ejemplo, Irving podría decir, I really need the papers 10 days before, ¿verdad? Realmente necesito, ahora ya hacemos el énfasis en algo que es urgente,
Ok, es muy importante, ¿verdad? I really need. I really need. Usted puede decir, I really need to learn English. I really need to speak English. All right? A ver. Solo se las voy a leer acá para que quede nada más leído y lo terminamos de hacer mañana. All right? It says, Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need, y volvemos con el I really need, I really need you to contact the first 3 potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it, 1 hour each day. It's very important to send the 2 latest sales reports on May 26th. And then write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week, okay? Entonces acá igual mañana vamos a ver el uso de need to, ¿verdad? Siempre estamos con presente simple acá. Y vamos a ver el orden, cómo podemos expresar el orden de ciertas cosas, de ciertos procesos, donde decimos primero, segundo, tercero, finalmente, después. Eso vamos a ver mañana un poco. Y vamos a seguir viendo esto de aquí, donde hablamos de, donde express obligation, need to, and have to. Eso lo vemos mañana igual. Teacher, okay, mañana dígame. Van a ser las sesiones privadas. Sí, mañana tenemos, gracias Margarita, mañana tenemos las sesiones privadas, niños y niñas, después de la clase. Very good, thank you, Margarita. A ver, tomamos la última asistencia para que se puedan ir a descansar. Patricia Saraí Morán de Cerritos. Presente. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Presente. Very good. Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present teacher. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. And Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present. Excellent, guys. Thank you so much for being with me another night. I will see you tomorrow. Have a great day tomorrow, okay? Y sigan avanzando con sus tareas, all right? Thank you, guys. Bye. I'll see you tomorrow. Bye. Y el miércoles que vamos a recibir la mañana. ¿Cómo sea? Mañana. Sí. Se podría hacer, entramos todos los que puedan al mismo tiempo, podemos preguntar de una sola vez. Sí, yo creo que sí. O sea, mire, la idea es que fuera uno por uno, pero si de repente hay un grupito que tiene como la misma duda, se puede. Ah, ok, teacher. Ese es como, yo decía, es como entrar y de repente yo le pregunto a usted y me quedo haciendo el ejercicio y escucho lo que otros... como retroalimentando de los sí, cuentos, se puede, en mi caso. Yeah, you can do that, Werner, yes. Yeah. Thank you, teacher. Thank you. Good night. Good night, guys. Bye. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. See you. Bye, Candita. You. Bye, Yamilet. Bye. Candy, su Microsoft is off. Microsoft. Voy a estudiar bastante. Okay, en diciembre, Candy. Estudio. All right. Para ponerme a las filas el otro año. Super, Candy. Good night, teacher. Bye. Thank you. You're welcome. Bye. Adiós, primo Werner. Chao, prima. Bye. En inglés, prima, ¿cómo se dice, teacher? Cousin. 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 Mm-hmm. Cousin. Mm-hmm. See you, cousin. See you, cousin. Bye. Bye.